Hola, mi nombre es Giovanna Martínez, soy fisioterapeuta, tengo 6 años trabajando con gestantes y en este momento vamos a hacer una rutina de estiramientos que sirve para disminuir el dolor en la espalda y mejorar la elasticidad de la parte interna de las piernas para el día del parto. Es importante saber que cada estiramiento se debe realizar 3 veces y se debe contar por un tiempo de 10 segundos. Así que vamos a arrancar. Entonces vamos a empezar por la cabeza. Vamos a mantener siempre la espalda derecha. Vamos a llevar la cabeza hacia abajo, nos vamos a agarrar la base de la misma y vamos a hacer un poco de presión mientras contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos aire, vamos botando, nos colocamos la mano a un lado de la cabeza, inclinamos la cabeza hacia un lado y sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada que hacemos un estiramiento logramos disminuir las tensiones a nivel muscular y que el músculo se relaje. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a descansar. Vamos a entrelazar las manos. Vamos a girarlas, vamos a tomar aire profundo, la espalda derecha, brazos bien arriba y sostenemos la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relajamos, vamos a apoyar una mano al lado del cuerpo, la mano izquierda al lado del cuerpo. Levantamos la mano derecha, nos inclinamos lo más que podamos y sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos aire profundo, vamos botando y cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos en la mitad, tomamos aire, apoyamos una mano en la espalda, apoyamos la otra en la rodilla de forma cruzada. Giramos y vamos a mirar hacia la pared y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos aire. Cambiamos, es importante mantener la espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a descansar. Vamos a apoyar las manos atrás, separadas de la espalda. Vamos a arquear la espalda, vamos a dejar caer la cabeza y vamos a sostener hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relajamos, vamos a descansar. Tomando aire profundo, botamos por boca. Tomamos aire profundo. Y exhalamos. Ahora vamos a enfocarnos un poco en miembros inferiores para ganar mayor elasticidad. Entonces vamos a estirar la pierna derecha, vamos a dejar la otra doblada, vamos a mirar la punta del pie, estiramos la misma mano de ese lado, colocamos la otra encima, tomamos aire, vamos hacia la punta sin doblar rodilla y sostenemos la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos aire profundo, vamos cambiando, lo hacemos hacia el otro lado, rodilla completamente estirada, pierna bien abierta hacia un lado y vamos a la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a descansar y vamos a hacer posición de mariposa. Posición de mariposa, lleva la planta de los pies en la parte anterior, acercar lo más que podamos al área medial. Nos agarramos a nivel de tobillos, espalda completamente derecha. Vamos a movilizar las rodillas arriba y abajo suavemente. Mientras tomamos, botamos el aire. Y ahora lo que vamos a hacer es con nuestros codos hacernos un poco de presión en las rodillas hacia abajo y sostener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos y ahora nos vamos a voltear. Esto lo podemos hacer solas o lo podemos hacer en compañía de alguien.
Vamos a separar las piernas completamente. Ajá, vamos a colocar planta de pie con planta de pie. Rodillas completamente estiradas. No pueden quedar los pies doblados, sino que siempre tienen que quedar estirados. Nos vamos a tomar de las manos con alguien. Vamos, una de las dos va a tirarse hacia atrás y la otra se va a dejar llevar y contamos hasta tres. Uno, dos y tres. Descansamos en la mitad, tomamos aire y hacemos el cambio. Y contamos. Uno, dos y tres. Tomamos, vamos a volver a repetir. Uno, dos, tres. Inhalamos profundo y cambiamos. 1, 2 y 3. Vamos a descansar en la mitad y vamos a finalizar haciendo esto. Vamos a tratar de tocarnos la punta del pie. Con este movimiento logramos mejorar un poco el dolor en la espalda y también generar más elasticidad en la parte interna de las piernas para el día del parto. Eso es todo. Muchísimas gracias.